cuenta todo lo que a mí te está pasando, ya no se puede vivir con tantos problemas raros. Yo no vivo de política, yo soy revolucionario, porque si yo no trabajo, ninguno anda regalando. Y hoy para poder vivir hay que tener un buen cargo de doctor o economista, de ingeniero o abogado, diputado, senador, o aunque sea de secretario, y luchar como los buenos para ganar el salario. Y el que recibe lo gordo no es un venezolano que se muera por su tierra y se haya sacrificado. Tenemos que renunciar a esta masa de infiltrados, donde hay tanto explotador que nos tienen marginados. Tenemos que hacer justicia y acabar con tanto diablo. Venga la revolución y luchemos como hermanos para volver a la paz que Bolívar nos ha dado, señores. Engaño ni aquel que no tiene nada, solo cuenta sus pasados. Por eso yo me pregunto si es que al final ha llegado al ver tanta demagogia que jamás había mirado. Y me pongo a contemplar al moderno millonario viviendo de lo mejor, señores, en un rincón apartado, con plata, tranquilidad y por todo respetado. Por eso yo en mi protesta digo al pueblo soberano, ¿hasta cuándo, patria mía, tenemos que liberarnos de estas garras poderosas que nos tienen atrapados? Si es que tienen la razón, yo no digo lo contrario, porque hay que reconocer que todo está muy cambiado. Fíjense que hasta los feos los están eliminando, y aquel que no quiera oírme puede irse retirando, porque yo no quiero líos ni rostros mal encarados. Y adiós, porque me despido, camino rumbo a Villano, donde tengo padre, madre, mi sombrero y mi caballo.